Charlie and the boys have come to pay their respects to homeboy Eminem. He was shot that morning outside his house by arch rivals MS. The ongoing war between 18 and MS is claiming several lives a week. Few expect to make it past 30. Es que como nosotros somos una familia, somos la familia de Siuchera, y, o sea, que va un homeboy, donde lo tocan, va, se le tocó morirse, vamos hasta la cancha de ellos a velarlo, a acompañarlo. Era de la 18 y va, merece todos los honores. ¿Qué van a hacer a propósito de lo que pasó? No sé, va a tomar decisiones la pandilla, ¿va? Pero de que se va a quedar así, no se va a quedar así. ¿Y qué se hace normalmente? Ir a palmar miedo. La 18 agarra, los más que lo hicieron van, son mierda y no se la van a acabar. Cualquier mierda que se agarre va, no se la van a acabar. Yo sé que mi vida vale un chingón, ¿entendés? Pero si me llegan a matar por las causas, ¿va? De que yo tapa con el bombo y va, no sé qué pedo, ¿va? Nosotros morimos, pero el corazón de nuestros bombos que quedan aquí, en este mundo, ¿me entendés? Es otro pedo, no sabes qué pedo. Silencio ahí para los hombres, va, que para descanse, ¿me entiendes? Va, murió ahí por la casa, va, por la grande, ¿me entiendes? Usted sabe que también esta onda no va a quedar así, ¿me entiendes? Ahorita hay que darle el tiempo, va. Con el Simón vamos a tirar un minuto de silencio y le vamos a poner una música ahí, va. Después con de todo el repente vamos a cantar la canción. Va, pues comienza. Órale, órale. A veces siento que es duro si un amigo se va y su alma camina hacia la eternidad. Ese fue y ya no vendrá, y para siempre se fue ya, y su recuerdo se quedará, pero ya que descanse en paz, que vayas con Dios y jamás te voy a olvidar de nuestra linda amistad. Ya no le lloren, déjenlo partir. De que va a decir que está muerto, ya no pueden revivir. Ya no le lloren, déjenlo partir. Travieso is waiting to hear if he will be chosen to avenge Eminem's death. Tal vez lo vamos a agarrar a cuetazos, eso más un día de esto, ¿verdad? Que se les caiga la cantona, pues. Si ellos saben de que no se pueden meter con el barrio. Pero son culeros, esos más. Ahí si le ponen misión a uno de ir, va. Tiene que ir, pues sí, porque va por la causa. Por la causa. Pero ojalá que nos manden ahí a una misioncita estos días. Si nos manden a una misión, va, esperamos venir bien. Porque también uno se pone un poco nervioso, va, cuando va uno a esas cosas. Es la primera vez que me sentí bien nervioso. Me hacían así las manos. Todo nervioso, pero ya de ahí, Simón, con todo. Pero siempre uno se pone nervioso. Pero hay que socarla, pues sí. ¿Y si no te molesta a ti matarlo de la otra? No, hombre. ¿Qué sentido? Si aquí va, que Simón, porque los majes va, no van a sentir lástima por nadie. Me siento así, va, feliz, porque puta, yo he visto también caer a varios hombres cuando los han agarrado a cuetazos. Yo he visto.
Hola, mamá. Habla Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que aquí digo yo, estoy bien, así. Estoy bien de salud. Ahí, Although Travieso's mother works as a cleaner in the U.S., he stays in contact by phone. No, hombre, si mira, no estoy fumando droga, ya no estoy tomando ni nada. Oíme, oíme. Pero vos bien sabes que vos no tenés la culpa, que tiene la culpa es mi hermano, y vos bien lo sabés, que por él me hice así, por él soy así. Bien sabés que porque él siempre me daba verga cuando estaba chiquito. Y vos bien sabés, aún ahora ya estando mayor, cómo me pegaba, fíjate. Y vos bien sabés que él ha tenido la culpa. Bien lo sabés. Vos sabés de que yo, como soy, fíjate, vos crees vos que yo estoy bien así como estoy. Mirá, si hay veces de que hasta ganas de salir corriendo me dan, pero no tengo para dónde. Yo para la casa no me quiero ir. Yo miles de veces te lo he dicho, yo con vos quiero estar, miles de veces te lo he dicho. Y yo no quiero estar ni con mi hermano. Mirá, no me importa que no me mandes dinero, que no me ayudes con nada, pero con solo que me lleves para allá es suficiente. Yo con vos quiero estar. Te quiero mucho. Sí. Gracias, igual. Nos vemos. Tenía como un mes de no hablarle. ¿De verla? ¿Ah? ¿De verla? 6 años. 6 años tengo de no verla. Solo en fotos. Me hace falta. Me hace falta bastante. Mi abuela también, hablé con ella. Me hace falta. Y decir que está en la debate que ha vacilado porque puta le decís tapado de haber que se ve, mae. ¿Qué, bicho, buena gran puta? Su apoyo, bicho, cerote. A tu abuela ha matado, mae. Ella es así, solo, pues va a matar el pedo y buena gran puta, culero. Casate si querés, hijo puta. Casate vos, pues mierda. Vení, pues. No, para tener, bicho, culero. Puta, a ver qué te crees, hijo de puta. ¡Tú pelazo, culero! ¡Tú pelazo, pues! ¡Qué está bueno! ¡Vamos a hablar de eso que queremos! ¡Para mí no sos homeboy, mae! ¡Para mí no sos homeboy! ¡Vení, pues, culero! ¡A vos te suda, bicho culero! ¡A mí no le sube la dona porque, mae, yo tengo el...! La onda es que este quería lavar su ropa ahí en la casa, men. Y esa casa no es de él. Esa casa es de la raza. ¿Va? ¿Cómo no lo va a dejar entrar? Si nosotros le hemos dado cantón a él, ¿ah? Que nosotros le hemos dado ayuda aquí en la colonia y que venga a hablar de bravo tu madre.